Papa Francisco con una cardiopatía congénita muy severa y sin control. Bueno, de momento no hemos tomado ninguna medida, se mantiene la situación exactamente igual hasta la decisión que tome Nación y que se dé a conocer. Así que de momento no se implementó absolutamente nada, seguimos como con lo que se había instrumentado en la reunión anterior y expectante a lo que defina Nación respecto a las restricciones puntualmente. Se analizó la situación epidemiológica, ¿cómo está Salta hoy? Bueno, bien, estamos en una situación epidemiológica diferente a lo que es Nación y evidentemente eso nos permite la flexibilización que al día de hoy tenemos, esta nueva normalidad, este distanciamiento que tenemos que cuidarlo, obviamente, tenemos que adherir a protocolo y estamos trabajando fuertemente con los otros ministros, el ministro de Turismo para un turismo seguro, controlado, con el ministro Puyero en el tema de la seguridad, así que estamos bien, así que estamos expectantes a lo que decida Nación para de acuerdo a eso analizar las medidas de restricción. Doctor, se presentó un estudio de la UNSA sobre las aguas servidas. Bueno, efectivamente, está trabajando permanentemente con nosotros la UNSA y ellos hacen un estudio de las aguas servidas y cloacales, lo que nos está demostrando que hay un incremento entre 20 veces más y 30 veces más de virus SARS-CoV-2 en la zona de Cerrillo y en la zona norte, Pereira, Rosas y demás. Estamos trabajando ahora con epidemiología para mejorar los testeos de la gente para determinar si hay casos positivos circulando en la zona. Este otro gráfico también sigue relacionándose a mortalidad y muestra la cantidad de...